¿Te ha pasado que al despertar te das cuenta de que simplemente no te puedes mover? Seguro que sí, a la mayoría de personas, si no es que a todas, nos ha pasado. Es como si algo o alguien te tuviera sujeto con fuerza. No te permite ni siquiera hablar, estás totalmente inmóvil. Para explicarse este fenómeno, la gente lo ha hecho mediante teorías, si es que se le puede llamar teorías a esas pues ideas tan simplistas. Y bueno, aquí voy a enumerar varias de esas ideas y la primera es la que da el nombre a este tema, a este video. Es la de que se te sube el muerto. Así dice la gente cuando a alguien le ha sucedido esta inmovilidad, pues la gente dice, se te subió el muerto. Bueno, pues algunas personas creen que las almas de personas que han muerto y que no han podido pasar al lugar que supuestamente les corresponde, están estancadas en este plano. Su impotencia, su desesperación de estar en esta situación, los hace sentir rabia contra los vivos. Una de las muchas formas de manifestar esa furia es haciendo ese tipo de bromas, entre comillas, a los vivos. Pues imaginemos, parece broma, pero pues alguien que estuviese en esta situación, pues tiene todo el tiempo libre, demasiado tiempo libre. Así que, ¿en qué lo ocupa? Pues probablemente en hacer cosas que a nosotros nos parecerían tal vez bromas pesadas del más allá. Y aquí entra precisamente este tema. Montarse en una persona mientras ésta duerme, la cual obviamente al sentir el peso y la fuerza de aquel ente trata de moverse, desesperadamente, de librarse. Sin embargo, no lo consigue hasta después de algunos instantes, algunos segundos, que a la persona que está sufriendo esto, pues le parece mucho tiempo. No le parece que fueron segundos, sino que como si hubiera sido mucho tiempo. Otras personas van más lejos en sus suposiciones al culpar de estos ataques, si es que son ataques, a seres demoníacos. Ya no a muertos ni espíritus de gente desencarnada, sino a seres demoníacos, seres malvados que han encontrado la forma de traspasar el umbral de su dimensión y pasar a nuestro mundo. Siendo específicos, podemos mencionar a los íncubos y a los súcubos. Los íncubos son seres masculinos que interactúan con la mujer, con las mujeres, cuando éstas duermen. Estos seres, estos íncubos, encuentran la manera de meterse en el sueño y de esta manera interactuar con la mujer. Y en el caso de los hombres, también existe la contraparte femenina de estos íncubos, que son los súcubos. Hay quien puede creer que es un súcubo o un íncubo quien te mantiene inmóvil cuando pasas por esa experiencia. Otra teoría interesante, pero desde mi punto de vista un poquito forzada, es la de los extraterrestres. Los extraterrestres son hiperactivos, cualquier cosa rara, y mucha gente tiende a echarle la culpa a los extraterrestres, pero aquí hay una posible relación entre el fenómeno de alienígenas, que no necesariamente vamos a usar el término extraterrestres, pero algunas personas han descrito que al mismo tiempo que experimentan la ya mencionada inmovilidad, involuntaria obviamente, han escuchado pasos como de niños o incluso visto alrededor suyo a seres de una relativa baja estatura, cuyos ojos son grandes, oblicuos y con el glóbulo ocular totalmente negro. Esto
si lo comparamos con la fenomenología de los alienígenas, los grises, sobre todo, que se le llama en la ufología, pues vemos que son muy parecidos, son casi idénticos, digo, salvo que haya una descripción diferente, si alguien pudo haber visto el resto, no solo los ojos, sino el resto del cuerpo o de la cara, pues se puede hablar de otras cosas, pero la verdad es que sí se parece mucho al fenómeno de los alienígenas. Podríamos estar ante un fenómeno relacionado a las llamadas abducciones y o el fenómeno de el tiempo perdido. Esto de verse rodeado de seres pequeños ha hecho pensar a algunos o a algunas otras personas en duendes o algún otro tipo de seres elementales, que pues sabemos también que son, o se dice que son traviesos o que les gusta jugar con la gente. A veces esos juegos no son precisamente muy divertidos, al menos para los seres humanos. Probablemente para estos seres sí lo sea. Es muy común que quien está experimentando estos referidos estados, al mismo tiempo que sufre la experiencia de no poder moverse ni hablar, escucha un zumbido fuerte en sus oídos. Y no es como si dicho zumbido estuviera fuera, sino dentro de su cabeza o del cerebro. No es un sonido externo, sino más bien interno. Al mismo tiempo, la persona puede sentir como si un remolino lo jalara, lo absorbiera hacia abajo. Y bueno, estamos hablando de que la persona está acostada, está durmiendo o está saliendo o entrando del sueño. Así que en ese momento es cuando la persona empieza a sentir esa atracción como de un remolino y a escuchar el zumbido. Y bueno, pues según algunos, esto es porque la persona está en un estado en que su cuerpo astral se está separando o bien está entrando, acoplándose al cuerpo físico. En cualquiera de los casos, pues es eso, simplemente que los dos cuerpos, el físico y el astral, no están bien acoplados y por lo mismo pues se da esta inmovilidad, porque pues todavía no está el cuerpo, no están los cuerpos interactuando de la manera correcta. La última teoría de la que voy a hablar, y para mí la más sobria y la por la que yo me inclino más, es la de que pues simplemente nos encontramos, o quien está experimentando la inmovilidad involuntaria después del sueño, pues simplemente se debe a que pues no está del todo despierta la persona, no está del todo despierta, y por lo tanto el cerebro no ha tomado el control total que habitualmente tiene sobre el cuerpo, sobre el organismo. Así pues sería fácil explicar el por qué este no obedece cuando tratamos de movernos. El hecho de que este fenómeno se presente al despertar o al querer dormir, al estar casi dormido, pues confirma desde mi punto de vista que es simplemente un estado entre el sueño y la vigilia, y no hay por qué echarle la culpa a extraterrestres, ni a fantasmas, ni a otro tipo de entes. La verdad es que yo sí creo en que hay cosas extrañas, cosas que no podemos explicar, pero en este caso considero que estamos ante algo totalmente fisiológico.